primaria. De generación en generación. La enseñanza de nuestro folclore permite que los niños y los jóvenes conozcan sus raíces y valoren su esencia como pueblo. La escuela telesecundaria siempre ha fomentado el folclore nacional. De los 120 alumnos que hay, todos bailan danza regional. El día de hoy, los alumnos del tercero de secundaria les van a presentar un baile del estado de Nayarit, que se caracteriza por sus sones y su baile de machetes. Les vamos a pedir de favor que se pongan atrás de la línea amarilla y las personas que tienen niños chiquitos, a ver si los pueden detener un poquito, porque como van a manipular machetes, no queremos tener algún accidente. Por favor, papás, háganos el favor de detener a sus niños pequeñitos, que no se vayan a atravesar cuando estén bailando los chavos de tercero. Muchísimas gracias. Muy bien, maestra. Jóvenes de telesecundaria, bueno, es así como...